Excelentísimo señor director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, señoras y señores, buenos días a todos. Como directora de este centro, es para mí un privilegio y un honor daros la bienvenida al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC para celebrar la jornada Impulso de la Pavimentación Sostenible desde el Ayuntamiento de Madrid, dentro del ciclo de seminarios Torroja. Por un lado, esta jornada pone de manifiesto el avance que se ha producido en nuestra sociedad y en el sector de la construcción en cuanto a la percepción de la necesidad de cuidar el entorno en el que nos movemos. Muy importante en la lucha contra el cambio climático, pero también y de forma inmediata para la salud humana. Cada día, la ciencia nos proporciona nuevas evidencias sobre la incidencia de nuestra salud de la contaminación del aire que respiramos, que requiere que todos los actores sociales, cada uno desde su ámbito, pongamos nuestro mayor empeño en la lucha contra ella. Y en este contexto, la construcción es una de las actividades productivas que incide directamente tanto en el tejido social como en el entorno en el que se lleva a cabo. Y los proyectos que se van a presentar aquí son claros ejemplos de la conciencia sobre la responsabilidad social y medioambiental por parte del sector. Por otra parte, este seminario es un paradigma de colaboración entre empresas, centros de investigación y administración, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, que es totalmente necesaria para abordar los retos que se nos plantean en la lucha contra el cambio climático y en la construcción sostenible. Además, para mí es una doble satisfacción estar hoy aquí, ya que los proyectos que se van a presentar son ejemplos claros de innovación en construcción, que es una de las principales razones de ser del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, y en alguno de los cuales tenemos el honor de estar involucrados. No quiero extenderme más porque seguro estaréis deseando que comiencen las ponencias, así que simplemente volver a daros la bienvenida y desearos una jornada muy fructífera. Muchas gracias. Y a continuación paso la palabra a don José Luis Infanzón, director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, muchas gracias Marta y gracias al Instituto Torroja por esta colaboración en nombre del Ayuntamiento de Madrid. Voy a ser muy breve, simplemente, y quería resaltar este agradecimiento porque creo que detrás de estas jornadas escenifican tres aspectos que nos parecen muy importantes desde el Ayuntamiento y en particular de esta dirección general, que es una nueva dirección general que engloba una serie de competencias que estaban dispersas, pero que tienen el denominador común del espacio público, ¿no? Ese espacio público que es el elemento clave en la ciudad y seguramente el elemento que define lo que es una ciudad. Y estos tres elementos claves que hoy vamos a poder leer detrás de las presentaciones de estos proyectos son la innovación, la sostenibilidad y la colaboración. ¿Y por qué? Porque introducir la innovación de manera genérica siempre suele ser complicado, ¿no? La innovación es un mundo que tiene que ver con la investigación científica, que para poder aplicar muchas de estas investigaciones se requieren periodos de prueba, periodos de ensayo y de desarrollo de estas innovaciones, hasta que somos capaces de comprobar que los efectos de esta innovación son aplicables, son rentables, son sostenibles y que pueden extenderse a toda la ciudad. Luego viene este periodo, como digo, de ensayo, y luego, si esto finalmente funciona, viene la implantación en toda la ciudad. Entonces, de lo que podamos aprender de estos ensayos, de lo que podamos aprender de estos proyectos, pueden surgir aplicaciones que pueden llegar a extenderse a toda la ciudad, teniendo en cuenta que Madrid es una ciudad que tiene más de 11 millones de metros cuadrados de pavimentos. Entonces, cualquiera de estas innovaciones pueden tener un efecto multiplicador muy importante en la ciudad y desde el punto de algunos puntos de vista que vamos a ver ahora. Pero sobre todo detrás de todas estas innovaciones está el mejorar la sostenibilidad de la ciudad, la sostenibilidad del espacio público a través de la sostenibilidad de sus pavimentos en este caso. La sostenibilidad tradicionalmente se entiende casi exclusivamente desde el punto de vista ambiental, pero la sostenibilidad tiene tres perspectivas o tres elementos fundamentales: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social.
Y muchas de estas perspectivas no son independientes, sino que son sinérgicas y todas tienen que ver una con otra. Lo que es ambientalmente sostenible suele ser también económicamente más sostenible y, en definitiva, socialmente sostenible. Y este es un poco el objetivo de estas jornadas que van a difundir estos proyectos. Ser más sostenible en un pavimento, ¿qué significa? Trabajar en todo el ciclo de vida de ese pavimento, poder reciclar ese pavimento, poder reutilizar ese pavimento con todas las consecuencias beneficiosas que tiene, como decía Marta, para el medio ambiente y para retos tan importantes como el calentamiento global. También reducir muchos impactos que existen en la ciudad, el impacto del ruido, la contaminación sonora, el impacto de los contaminantes atmosféricos, el dióxido de nitrógeno, bueno, ya eso lo explicarán los compañeros en estos proyectos, que, como digo, si esto se extiende a toda la ciudad, el beneficio es para muchas personas, para todos los ciudadanos, a todos los niveles, pero especialmente a nivel, finalmente, de la salud humana. Y por fin el otro punto que quería resaltar y que me parece muy importante como resultado de estas jornadas es la colaboración. Creo que las cosas realmente importantes e interesantes surgen de la colaboración entre los distintos agentes, en este caso, que actúan en la ciudad, pero los distintos agentes de la sociedad. Las sociedades más avanzadas existe un sistema permanente, por ejemplo, de colaboración entre la investigación y la empresa privada, entre la universidad y la empresa privada. Yo creo que aquí vamos incluso un paso más, que es la colaboración entre la investigación, la universidad o los institutos científicos como el que estamos ahora, las empresas privadas y la administración. Si conseguimos aunar esas tres perspectivas en una única dirección, colaborando en lo que cada uno puede aportar, yo creo que podemos llegar a mejorar sensiblemente la calidad de vida de la ciudad, en este caso de Madrid. Entonces, esperemos que esto sea solo un primer paso, estas jornadas de difusión de estos proyectos, que sigamos avanzando en ellos. Vamos a intentar abordar todos los que podamos en este sentido y, sobre todo, vamos a intentar sacar conclusiones para poder aplicarlas en la ciudad ya de manera genérica y sistemática, que creo que es lo que realmente va a cambiar la vida de los ciudadanos. Muchas gracias.